En nuestro portal de Instagram, arroba Sosobrita Real, publicamos una publicación de Lápiz Consciente donde él hace público los logros de los álbumes pasados del que chartearon en Billboard. Ejemplo, Románticos, el álbum en la posición número 6. Latidos, el álbum posición número 7. Cicatrices, posición número 12. En los Billboard, pregunté lo siguiente yo en mi Instagram. ¿Por qué será que cuando un urbano de RD logra un logro internacional, el papá se pone como rápido? Y puse de ejemplo, ejemplo, el Alfred el jefe publicó su logro del álbum El androide que debutó número 7 en los Billboard. Viene el papá y suelta los logros de los álbumes, de los álbumes pasados. Y el nuevo, y el nuevo álbum. Yo pensando aquí, puse yo, ¿qué pasa? El usuario Angel, Angel nos hizo una aclaración de lo siguiente. Que dice: Esa publicación no es para el alfa. Él no, porque lo publicó Santiago Matías sobre los números que el alfa es mejor si es por los números por sus posiciones en los Billboards. Vemos que otro fan le contesta lo siguiente. Le dice el Angel, pero si es por número, el alfa está muy por encima del lápiz consciente. Entonces, como en República Dominicana los fanáticos son tan diversos. Y cada cual tiene su pensamiento. Y hay muchos que viendo la realidad no la aceptan. Pues yo pregunté en nuestro internet y lo pregunto aquí. Según tu punto de vista, ¿quién tiene mejor números en toda su carrera? Lápiz consciente o el alfa? Repito, escucha bien la pregunta. Según tu punto de vista, ¿quién tiene mejores números en toda su carrera? Déjamelo aquí en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. En nuestro próximo video vengo con saludos. Así que si tú eres lo que quieres un saludito, déjamelo aquí en la caja de los comentarios que lo voy a anotar y prometo saludarte. Bendiciones.